Oh, man. Hay conversaciones divinas, especiales, únicas. Conversaciones que se vuelven canción, como en esta ocasión. Alejandro, dale. ¿Quieren buscarme? Montense en la bordo. Que desde que pesaba 300 libras aguanto la presión por bordo. Santa marihuana me hizo bipolar. Me empecé a medicar, pero nunca me dejé de educar. No hablen de calle, yo no quiero calle, todo esto musical. Todo empezó a los High School Musical. Llega la fama, el dinero, pana, se van a un perical. Y en mi corazón falta lo angelical. Los potes están llenos de Percocet, yeah. Sin miedo a la sobredosis que me puede dar reset. Ya la movie estaba set, eso es grabar y repartir todos los cassettes. Yo estaba en un desierto que ni el agua quitaba la sed. Nadie pensaba que podía cambiar, ni yo mismo. No cambia la velocidad cuando llevas un ritmo. Pero el espíritu me sorprendió, eso fue Dios mismo. Me dijo, hijo, vine a rescatarte del abismo. Pa' que rieguen mi palabra. Sé que van a cerrar las puertas del infierno pa' que las del cielo abra. La emoción hizo el mensaje correr por la recta. Aunque acepto que no fue de la forma correcta. ¿Tú te crees que yo estoy jugando con Dios? Si fuera así estuviera ready pa' decir adiós. Esto no es un show mediático. No estoy pendiente a lo informático. Dios me quitó lo problemático. Querido hermano, simplemente te has convertido en una carta leída. En este mundo donde tendremos aflicciones, pero confía en el Señor porque Él ha vencido al mundo. Hay muchos que no aceptarán a este nuevo Alejandro. Prefieren al viejo Almighty, el personaje malandro. Buscan un títere adaptado al sistema. No quieren que tú seas solución sino problema. Otros dirán que lo tuyo no es verdad, que es un efecto de la bipolaridad. Que despertarás en una oscura realidad y que volverás a cantar de perversidad. Prefieren darte por loco que darte la razón. Pero tranquilo que Dios ve el corazón. Y de su reino no serás un visitante sino un residente. Aunque no te borres la cruz de la frente. La gente es la gente, lo tienes que entender. Y tristemente hay gente pendiente a verte caer. Para señalarte y juzgarte luego. Y con tu caída satisfacer su ego. Mira para arriba que aquí viene tu socorro. Jehová es su castigo y no el castillo del morro. Ama, perdona, predica, aguanta. Si 7 veces caes, 8 Dios te levanta. Yo solo quiero caminar en la luz, seguir hacia la cruz sin perder la calma. Debes poner tu mirada en Jesús, quien pagó con su sangre por la paz de tu alma. Están apostando a que me quito, dice mi carrera no voy a acabarla. El alfarero, tú nunca te sueltes, que empezó la buena obra en ti y va a terminarla. Porque para seguir el Señor hay que dejar la música. No quiero convertirme en una pieza rústica. ¿Por qué le molesta mi ropa si soy solo un joven? Que a veces quisiera ser sordo así como Beethoven. Solo son leyes sin Biblia y sin fundamento. Dios nunca va a querer enterrar tu talento. Y es mejor un caco de limpio corazón que corbata y saco de juicio y religión. Pablo, para alcanzar judío, pues si sos judío. Para alcanzar lo que no tiene el luma o el fundido. Quieren verme hablando sin autoridad y cabizbajo. Hablo así porque no estoy en pecado ni pata abajo. Que a muchos de los que han subestimado se les revelará el sepulcro blanqueado. Porque Dios usa lo vil y menospreciado para avergonzar a los que se creen demasiado. Se meten a mi red y a comentar la negativa. ¿Dónde está tu ayuda al prójimo y tu iniciativa? ¿Qué puedo hacer para que mis colegas acepten a Cristo? Yo conozco sus palabras y las señales las han visto. El juicio en las redes tienes que soportarlo. No hay nada que tú puedas hacer para evitarlo. Y a tus colegas enfócate en predicarles que el Espíritu es quien va a convencerles y a confrontarles. Oye Willy, ¿tú crees que Dios ama a los homosexuales? ¿Cómo? ¿Qué bendición tienen los ángeles? Son asexuales. No sé qué responder a preguntas de sexo. ¿Quieren que hable con amor? Aquí